Tan José, buenos días. Hola, buenos días y bienvenido al Campo Santo de los Mártires y Caídos de Paracuellos del Jarama. Nos hemos abrigado porque hace bastante frío en sí. este mes de noviembre, el mismo frío, bueno, mucho más para ellos de hace 85 años. Sí, afortunadamente nosotros estamos un poco más protegidos, pero ellos vinieron al lugar con, con lo mismo con una camiseta. Sí, porque los sacaban de la cárcel realmente como para trasladarlos a otra cárcel y les dejaban allí las pocas pertenencias que habían podido sacar a su vez de su casa, ¿verdad? Sí, la excusa era que les iban a trasladar a otras prisiones o que iban a trasladarles a Valencia conjuntamente con el gobierno. En Madrid estaba en manos de una Junta de Defensa. La Junta de Defensa la presidía el general José Miaja. Y de esa Junta de Defensa, quien tenía las competencias de lo que ahora llamaríamos interior, que era el consejero de orden público, pues era el Santiago Carrillo. Aunque desde luego por encima de todos estos estaba el gobierno que presidía Francisco Largo Caballero. Estamos ahora en un cementerio, pero en su día realmente era un lugar donde se producen las mayores matanzas de la guerra española. Efectivamente. Este era un terreno yermo donde no había absolutamente ninguna de las construcciones que vemos alrededor. Solamente había una carretera al final y unos pinos. ¿Cuántas víctimas hay en Paracuellos enterradas? Al menos 5.000. Es decir, eso parece que es la cifra más verosímil. Hay quien rebaja esa cifra y hay quien sube esa cifra. Ahora hay un momento en el cual ya el número eh, tiene una importancia relativas. En Paracuellos, siempre que nos preguntan por las víctimas, por las cifras, no lo consideramos esencial. No es importante la cantidad, sino el motivo, porque eran fusiladas. ¿Y cuáles eran los motivos? Lo de Paracuellos es feroz, porque es una arbitrariedad total, es decir, es, eh, no hay límite en la represión, no es el terror absoluto. ¿no? El ser religiosos y el no estar de acuerdo con las ideas políticas que en ese momento estaban gobernando en España. <laughs> Ni siquiera no ser republicano. Ni siquiera eso. Para Cuellos fue una parte de la limpieza selectiva de retaguardia eh, realizada en el Madrid Revolucionario y Frente Populista durante, durante la Guerra Civil. Estas cruces las habéis puesto posteriormente porque realmente ahora visitaremos, pero son grandes fosas comunes lo que vemos. Sí, son siete fosas comunes, unas de dimensiones más pequeñas y otras más grandes, pero son siete fosas en las que los restos todavía reposan en el lugar. Aquí hubo un tremendo genocidio, el mayor genocidio de toda la guerra civil española. ¿Cuándo aparecieron estos restos? ¿Cuándo apareció Paracuellos? Aparece en 1940. Una vez terminada la contienda civil, haciendo investigaciones sobre tantas personas que habían sido desaparecidas, bajo testimonios, vienen al lugar y comprueban que han sido fusiladas en el lugar. Sus familias ni lo sabían ni podían hacer muchas investigaciones al respecto porque podían terminar junto a ellos. Había miles de presos en las cárceles que había en Madrid y había miles de presos en las checas que eran centros ilegales de detención, de tortura y de asesinato, pues del Partido Socialista, del OGT, del Partido Comunista, de la CNT. Perdóname José, pero nada más llegar... Al cementerio, te fijas, por ejemplo, el cartel, que está un poco desvaído. De Paracuello es quien se preocupa. La única preocupación es la hermandad que se creó a comienzos de conocer todos estos hechos ocurridos. ¿Y vosotros costeáis, con, con ayudas de las, de las familias de las víctimas, costeáis el mantenimiento de este recinto? Sí, efectivamente. Desde sus comienzos hasta hoy día, la hermandad no ha recibido ninguna subvención ni ninguna ayuda estatal. Incluso hay veces que más bien, digamos, los han puesto alguna oposición. Pero es que es increíble, ¿no? Es que es increíble que todas estas víctimas sí, no, no estén reconocidas. Realmente para cuellos no está reconocido. ¿no? En realidad eso es lo que buscamos. Aquí sabemos quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. El resto nos importa poco por odio de clase. Las doctrinas marxistas, las doctrinas leninistas y las doctrinas anarquistas proponían el odio, el exterminio y la muerte de los que consideraban enemigos, es decir, era una cuestión ideológica. Mira, dice Antón Calvo Fernández, asesinado por las hordas marxistas el 28 de noviembre de 1936, ya ha caído el 3, tu madre y hermanos no te olvidan. Aquí empieza, ¿no? Sí. Toda la historia. Es una carretera que cruza el lugar y que va, viene desde la zona de Barajas. Los autobuses de dos pisos de la empresa municipal de transportes iban a recogerlos a, a las cárceles, eh, con, acompañados por coches de, de vigilancia con milicianos. De, de vigilancia de retaguardia. Es particularmente cruel la, la, la llegada para cuellos en los autobuses, que ¿no? les dice ¿no? que, es, que se iban a Valencia, ¿no? que van a salir para ser salvados de lo que a lo mejor podía pasar en Madrid, ¿no? es decir, se les engaña. Es la zona donde les tenían atados en pequeños cercados de alambre. Iban atados eh, de dos en dos con, con cables o con o con cuerda, atados por, por los brazos, por los codos, ¿no? Mientras poco a poco los iban llevando hasta los lugares donde los iban a enterrar. Aquí los fusilaron. A los primeros que trajeron los fusilaron en el lugar. en estos pinos. Sí. Siempre lo hacían de madrugada o anochecido, nunca que se les viesen las caras. Les traían normalmente de noche. En noviembre anochece pronto y con el horario solar que había en España entonces más pronto todavía. Un poco como estaban cometiendo actos delictivos no ser reconocidos en ningún momento. Luego ya los segundos, las eh, segundas sacas, terceras sacas se les llevaba directamente con los autobuses, pasaban sí, claro, ya una, más hacia el fondo. Una vez que vieron que si los estaban fusilando en el lugar los tenían que transportar al lugar donde habían hecho los agujeros, pues qué es lo que ocurre que los llevan al lugar donde los iban a fusilar, al, junto a donde habían excavado esos agujeros y allí mismo los fusilan. Y luego a los vecinos de Paracuellos, a muchos vecinos, les obligaban a cavar fosas comunes para, para enterrarles, si lo que ahora llamáramos fosas clandestinas, por supuesto. Eso sí que eran fosas clandestinas. A punta de pistola cogen a las personas más jóvenes. ¿eh? de las poblaciones de canillejas, de barajas, de paracuellos, los bajan al lugar para que hagan ese tipo de, de trabajo. De trabajo ¿eh? Ya que a ellos tampoco parece ser que les gustaba ni siquiera trabajar para hacer ese mal. Mancharse las manos más. Eso es. De espontáneo, nada. Había una completa organización. Para llegar a paracuellos tenía que pasar 13 controles. Sí, desde las cárceles hasta aquí. Estaba todo perfectamente organizado. No se mata a miles de personas por parte de gente que pertenece a tus propias organizaciones políticas y sindicales sin que tú te enteres. Muchos de ellos eh, fusilados sin el llamado tiro de gracia porque tampoco tenían una munición excesiva. Tenían el mínimo para poder acabar con el máximo de personas. ¿Eso qué suponía? Eso suponía que eh, muchos de ellos... ...murieron asfixiados unos encima de otros... ¿eh? ...enseguida les echaban paradas de, de tierra... ...un poco, pues para acallarles... ...que esos eh, gritos, altas horas de la noche o madrugada... ...se podrían oír en cualquier lugar... ...que esos no, no se produjesen... ...ese llamado tiro de gracia que no les dan... ...pues eh, les hace todavía que el martirio último sea más cruel". Contabas que por aquí había parecido alguna bala, ¿no?... Sí, la primera munición que se encuentra en el lugar es eh, munición soviética. Había una clara influencia de la Unión Soviética porque las armas dependen de ellos. A partir de ahí, si efectivamente lo de, lo de Paracuellos fue una recomendación o iniciativa de la organización soviética, no está claro. Yo tengo dudas, es decir, porque en centenares de pueblos de España. Mataron a los discrepantes sin necesidad de que hubiera soviéticos. La liquidación en masa de un conjunto de gente sirvió luego de modelo a las muertes en masa del régimen totalitario soviético. José, ¿no descartáis que por aquí haya algún resto todavía? No, 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 no se descarta. Una vez que se conocen los hechos, eh, se intentan acotar siete lugares se verifica que la tierra está movida y que la tierra también con los restos hace unas pequeñas ondulaciones por eso no pasáis máquinas para cortarlo no, ni mantenerlo no 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 todo se hace manual con máquinas de hilo un poco para proteger el lugar y tampoco remover ninguna tierra tampoco queremos ahora eh, hacer ese tipo de investigación <laughs> Me decías que, casualmente, aquí al lado hay una fábrica sí, de hay, armas. Sí, hay una fábrica de armas donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vienen a hacer prácticas de tiro y, desafortunadamente, oímos eh, disparos. disparos casi durante todo el día. ¿no? A los familiares de las víctimas, visitar aquí y oír de fondo los disparos debe ser, pues sí, imagínate. Sí. A los eh, familiares les afecta de una manera personal todavía, eh, tenemos primera generación, hijos incluso póstumos en ese momento, habían matado a su marido con su mujer embarazada, que siguen viniendo al lugar y que vivieron en primera persona ese, esos momentos. Hay un listado con mayor... nombres, apellidos y profesión, testimonio de su familiar, en el que se hace una pequeña ficha en 1940, del 40 en adelante, en el lugar evidentemente no había ningún registro de entrada. Solo tenemos el registro de salida de las cárceles. Claro. Desafortunadamente vienen familiares al lugar eh, en el que no aparecen en ningún registro ni en ninguna documentación. El hecho fehaciente de que una persona haya estado viniendo al lugar con esa primera generación, quiere decir, eso ya es un hecho constatable, que hay veces que lo damos, aunque no aparezca escrito en ningún lado, lo damos como hecho de que esa persona está aquí. ¿A quién está dedicada esta estela? Estas son los oblatos de María Inmaculada. Hay que decir que el mes de agosto es el más sanguinario y el más cruento de toda la persecución religiosa en la Guerra Civil. Es cuando el gobierno deja en la calle ...a miles y miles de religiosos. Hay de diferentes lugares... ...donde lo fusilaron en la Casa de Campo... ...esa es una historia que tampoco se ha contado... ...la Casa de Campo es un sitio olvidado... ...donde fusilaron a muchas personas... ¿eh? ...esto es Torrejón de Ardoz... ¿eh? Uh -huh. ...la Aldobea. zona se llama Soto de Aldovea... ¿eh? <laughs> ...en donde también fusilaron a personas... ...una vez terminada la contienda civil... Eh, ...y viendo, descubriendo lo que allí había sucedido... ...de allí sí los sacan porque estaban muy, la, muy cercanos al río y como también estaban encontrando eh, paracuellos, pues los traen al lugar. El 13 de agosto creo que es la fecha, se decide en virtud de la ley de, de congregaciones religiosas cerrar todos los edificios religiosos por su complicidad, por la complicidad de las comunidades religiosas que habitan en ellos con el golpe. Incluso eh, viene a decir el decreto... Que serán culpables de apoyar al golpe a aquellos que hayan elevado preces por el triunfo de la sublevación. Es algo tan intangible, es una acusación tan tan sorprendente que te puedan eh, acusar de, de golpista porque hayas rezado por el triunfo de. Es, es una cosa verdaderamente eh, escalofriante. Y aquí los agustinos de mi pueblo, de del Escorial. ¿Cuántos agustinos hay? Hay 75. Cuando se ha ido el gobierno, cuando parece que Madrid está a punto de caer en manos del ejército de Franco, cuando se empieza el pánico y el terror rojo en Madrid, eh, los agustinos son unas de las víctimas del desastre de las sacos porque se los llevan a paracuellos y los asesinan en paracuellos. Que no tenían nada que ver ni con la rebelión, ni con el franquismo, ni con. Nada, de, nada parecido. <laughs> o sea, simplemente porque eran religiosos. no Estaban en capítulo en esa época, los fusilaron, eh, tuvieron un testimonio importante, impresionante, incluso en las cárceles. Por eso también hay alguna confusión en los datos. Hay gente. Eh, que habían detenido militares mayores, personas mayores, cerca de 60, 70 años. Entonces, cuando en las mismas cárceles, con esas listas, eh, decían el nombre de una persona, y ellos veían que venía gente a visitarle, que venía familiares, muchos de ellos eh, mujeres con cuatro o cinco niños, entonces el sacerdote, cuando oía su nombre, le ponía el brazo y salía él. Como tampoco verificaban nada y se estaba haciendo de una forma tan delictiva... Se ponían no sé en su cuenta, lugar. Se ponían en su lugar. Cuando venían las sacas siempre venían con ellos, les daban las últimas voluntades en la zona de los pinos. Muchos de ellos eh, terminaron fusilados allí porque ni siquiera les dejaban dar esa... Esa última voluntad que pedían. Casi todos nos basamos en la religión, las congregaciones, porque ellos tienen muchos más documentos, como digo, escritos. Yeah. ¿Eh? Si no es la persona que lo ha hecho en ese momento, pues la congregación ha escrito sobre él para que se conozca su vida. Aquí, los primeros domingos de mes que hay misa, el sacerdote relata un hecho de un mártir o de un caído. Esta es una cruz del ejército del aire, que como le quitaron la corona en la Segunda República, las cruces que se ponen son de este tipo. Con un ¿De 8, las de metal? De las de metal, las de hierro, y se han ido deteriorando, con lo cual hay muy pocas. Entonces, a posterior, las familias, con todos esos documentos que se tienen y esas verificaciones, ubican las cruces con los nombres de las personas que acreditan que están. En esta zona. Estamos ante una fosa común. Sí, están eh, eh, introducidos en agujeros. La documentación permite determinar que están en esta fosa. ¿eh? No permiten eh, eh, ubicar, verificar o ubicar el lugar donde están. Este señor que está en esta cruz puede estar aquí o puede estar al comienzo o puede estar en otro lugar. Tenemos aquí a don Ricardo de la Cierva y Codorniu, que le intentan salvar. Será muy de la misma grupo de Pedro Muñoz Seca. El cónsul Slayer hace eh, gestiones eh, en todo momento para saber qué está ocurriendo con ellos. Que es cuando se enteran Llega de lo que está momento ocurriendo, de que claro. Está ocurriendo con ellos, en el que ellos han sido fusilados y máximas autoridades les están diciendo que continúen buscando incluso diciendo que harán gestiones para poder soltar. Muchos de ellos estaban siendo ya fusilados en el lugar. Si veis eh, la misma ondulación del terreno, sí. veis que cae. Se refiere a esta ondulación sí. que hay aquí, que es como si fuera la fosa, ¿no? Claro, aquella de allí se ven en la primera, Sí. se ven a las primeras viudas que vienen al lugar, que están unas en un lado y otras en otro, y la ondulación casi las deja ver esa imagen ya sí. he visto. Se produce un aumento de la represión y de los asesinatos no solo como producto de las sacas de las cárceles de modelo San Antón, porlier y ventas sino eh, también de arrestos domiciliarios, arrestos en, en operaciones en las casas buscando, buscando desafectos o personas de derechas para eh, antes de que entraran los franquistas en Madrid, tener terminada esa operación de, de limpieza de retaguardia. Las principales eh, prisiones que, como la influencia rusa, volvemos a, a ella, se pasan a denominar checas. Prisiones. Hay falta ventas, ¿no? No, es que esta concretamente son de la cárcel de Modelo, Porbier y San Antón. Uh -huh. Modelo que es el, el actual Ejército del Aire. El Ejército del Aire. Ahí en Moncloa. Sí, eso es. Hay gente de mucha edad que llevaban dos o tres meses en las cárceles, que estaban tan deteriorados que incluso si les hubiesen dejado en libertad casi no hubiesen podido vivir. Entonces, esa premisa que ponen de siempre eh, iban a ayudar al ejército nacional, pues, si oiga, si les tenían casi muertos en vida. Ya. Hay un artículo de Santiago Carrillo diciendo que la quinta columna había dejado de ser un problema en, en Madrid. Esto es en noviembre, creo que es el artículo o las declaraciones de Carrillo en una, en una radio, en unión radio. A pesar de eso, eh, las matanzas, sacas y matanzas de, de los presos de las cárceles madrileñas continúan. El Estado de Derecho republicano termina el 19 de julio del 36. En el momento en el que se entregan las armas a, los, a las milicias de partidos y sindicatos, que son los que deciden solo la día la muerte, no hay Estado de Derecho. Nos contabas una anécdota de dos familias que se reconocieron por las chaquetas. ¿Cómo es esa historia, José? Concretamente estos de Toledo estaban en una de las prisiones, le sacaron para llevárselo y tenía una pelliza de cuero que le dijo a su compañero, llévatela porque yo aquí no la voy a necesitar. Alguien de esa familia se lo contó y luego a posterior con el paso de los años al hablar entre ellos le dijo mi padre fue que le dejó el, el abrigo porque lo contaba se lo estaba contando a mi madre ¿no? aquí hay desde un teniente general hasta un arbañil te da la idea de que no se trataba tanto de quitarle material humano a los eh, franquistas cuando entraban en Madrid como de llevar a cabo una limpieza selectiva de la retaguardia antes de perder Madrid. Un albañil que a lo mejor pues era de un partido de derechas, claro. ...de no, Sotelo simplemente, o... no simplemente por ser, por ir a misa los domingos, por comprar un periódico, pertenecer a una asociación, adoración nocturna, acción católica, cualquier motivo era suficiente como para vincularle y fusilarlo. ¿Cómo iban a pensar que iban a ir a tu casa? te iban a detener sin ningún motivo justificado, te iban a tener dos o tres meses en prisión y por una decisión, sin un juicio previo, fusilarte en las afueras de Madrid. Es que eso era impensable. A los sacerdotes incluso los utilizaban para presionar a la gente que se resistía de alguna manera. ¿eh? Hay en ocasiones que iban, eh, como no salían fuera de sus casas, cuando les iban a detener, como no salían de sus casas y estaban armados, eh, llevaban al sacerdote del pueblo, lo ponían en la puerta y decían: «Como no salgas, fusilamos al sacerdote». ¿Y cuántos menores había hay? cerca? Pues hay cerca de 300. Hay un sobrino segundo de, del rey Alfonso XIII con 15 añitos, pues es fusilado con su padre y con un tío suyo en, en Aravaca. ¿no? Por ejemplo, los religiosos, seminaristas. 16, 17, 18 años. Claro, ¿eh? Menores para aquella época. Menores, claro. menores de edad. Esos eh, seminaristas que no tuvieron ninguna compasión, los sacaron y los fusilaron. Menores, menores con menores, sus padres, ¿no? o sea, familias enteras. Se matan familias enteras, ¿no? Simplemente por no ser del régimen o por ser católicas. ¿no? Hay verdaderamente voluntad de exterminio, porque hay padres asesinados con, con cuatro hijos. Dependiendo del miliciano que en ese momento fuese a buscarles al registro, pues hay veces que se llevaba al abuelo, se llevaba al padre, se llevaba al hijo y se llevaba al nieto. ¿Eh? Un poco también para no dejar ningún rastro de, de, lo que, de lo que se estaba cometiendo. Tenemos un testimonio también que una mujer mayor no quiso dejar a su hijo. Y entonces cuando le estaban deteniendo, se fue con él, se vino con él a Paracuellos. Dijo, lo van a trasladar porque yo me voy con él. Y entonces se vino al lugar. Y un testimonio de las personas que hicieron los agujeros verificó que eh, a esa persona venía en uno de los camiones con los presos y que la tuvieron que ayudar a bajar de lo mayor que era. Madre mía. Es un testimonio que nos ha dado un hijo de los que excavaron los agujeros en Paracuellos. Personas que han vivido en Paracuellos han llegado y han dicho, mire, durante 50 años no he sido capaz de entrar al lugar. No he sido capaz por, por lo que mi padre ha contado del lugar. ¿Eh? Mi padre fue una de las personas que cogieron a punta de pistola. A excavar los agujeros y eh, los hechos en realidad son crueles. Eh. Claro, los de las primeras sacas, aquí no había nada, pero los de, ya, los de las sacas intermedias y las últimas sacas, eso estaba lleno de cadáveres. Claro. Y sí, muchos sí. testigos sí que relatan el olor, a la putrefacción. Sí, en ese sentido, como ya venían. montones, que además se hinchaba como poca arena por encima, ver montones ya con los cuerpos. ¿no? En ese sentido, como venían con las instrucciones casi hechas. Pues quiere decir, venían algunos con algunos sacos de cal para descomponer los cuerpos y para que esos olores y esa putrefacción que sale de la tierra se tapase. ¿Eh? En cualquier caso, solo se iba a conocer en la zona, pero al haber tal cantidad, el, el, el olor y la putrefacción se esparciría de una manera importante. Y siempre les enterraban. No así, a los últimos, que el bando nacional iba a entrar en Madrid. Y la premura. Pues, y claro. que, que, que venga, pues lo vamos a hacer rápido. Y en ese sentido, pues lo, los dejaron arriba, en la misma superficie que fue donde los encontraron. Por eso hay personas que identificaron fehacientemente dónde estaban sus, sus restos. ¿eh? Padre y varios hermanos. Madre ¿eh? mía, pobre gente. Es una de las pocas donde hay fotografía. Pero en las fichas que tenemos en el archivo vienen fotografías que son más espeluznantes que estas. Gente joven con 17, 18 años. Esta es peculiar. Esta cruz es de la familia Aguado. Es un, era un ferroviario, pertenecía a Acción Católica, creo que es. Ha entrado en un proceso de beatificación y lo han beatificado. De los pocos laicos que se han beatificado, con la peculiaridad que su hija todavía viene al lugar. ¿Cuántos con... mártires de Paracuellos han sido beatificados? Han sido beatificados 143. ¿La de Muñoz Seca está aquí? No, aunque nos saltamos. Sí, pues vamos, vamos para allí. ¿Viene alguien sí. de Muñoz Seca? Sí. Es una familia muy grande. Vienen algunos con la peculiaridad que tienen un museo. Son procedentes del puerto de Santa María. Claro. donde tienen allí un pequeño museo donde casi no refleja lo de Paracuellos. Ah, no. Volvemos otra vez al, a, lo a lo mismo. No han sido reflejados en la historia de España, reconocer sus vidas, su forma de vida, sus hechos y su entrega. Uh -huh. ¿Eh? Su condición de víctimas al final. Eso es. ¿Cuál es tu vinculación personal? Tengo a mi abuelo, tengo a su hermano y tengo a sus dos primos. ¿Tus familiares eran militares? No, familiares eran médicos, era alcalde de una población, uh -huh. eh, sí eran, asistían a misa habitualmente, con lo cual era motivo suficiente como para poderles fusilar.